descubre los secretos de Derinkuyu, la ciudad subterránea de Capadocia. Derinkuyu es una ciudad subterránea misteriosa, esculpida bajo la superficie de Capadocia, en Turquía. Este lugar es un testimonio asombroso de la ingeniería y la arquitectura antigua, ofreciendo un vistazo a un mundo subterráneo profundamente intrincado. Ubicada en la región de Anatolia Central, Derinkuyu se encuentra en una zona conocida por su terreno volcánico blando, lo que facilitó su excavación. La ciudad se extiende bajo un área que captura la esencia histórica y geológica única de la región. El descubrimiento de Derinkuyu ocurrió accidentalmente eran los años 60, cuando un hombre renovando su casa derribó una pared y descubrió una entrada a esta red subterránea. Desde entonces, ha cautivado la curiosidad de historiadores y turistas por igual. El nombre, Derinkuyu, que significa «pozo profundo» en turco, refleja la estructura y el diseño de la ciudad. Este nombre hace alusión a las múltiples capas y el intrincado diseño de túneles y cámaras que se extienden profundamente bajo la tierra. Se cree que los primeros niveles de Derinkuyu fueron construidos por los frigios en el siglo VIII a.C., como un refugio seguro ante invasiones. Con el tiempo, la ciudad fue expandida por varias civilizaciones que buscaban protección y un lugar oculto ante adversidades externas. Las técnicas de construcción utilizadas en Derinkuyu se basan en la habilidad para trabajar en la roca volcánica blanda de la región. Los constructores del siglo VII emplearon herramientas simples como cinceles y martillos para excavar. El diseño arquitectónico de Derinkuyu es una maravilla de la ingeniería antigua. La ciudad subterránea cuenta con múltiples niveles conectados por túneles estrechos y escaleras talladas directamente en la roca, optimizando el espacio y la funcionalidad. Derinkuyu se extiende a una profundidad impresionante de aproximadamente 85 metros y abarca varios kilómetros cuadrados. La estructura incluye al menos 8 niveles subterráneos, aunque no todos están accesibles hoy en día. La capacidad de habitantes de Derinkuyu es asombrosa, ya que se estima que podía albergar hasta 20.000 personas junto con sus suministros y ganado, todo distribuido estratégicamente a lo largo de sus múltiples niveles. La distribución interna de Derinkuyu incluye cámaras residenciales, establos, bodegas, cocinas y capillas. Los túneles y pasajes aseguran la conexión entre las diversas áreas, permitiendo una circulación fluida y accesible para sus habitantes. Los sistemas de ventilación de Derinkuyu son un testimonio de la ingeniería avanzada de sus constructores. A pesar de estar bajo tierra, la ciudad estaba equipada con múltiples conductos que aseguraban la circulación de aire fresco, vital para la supervivencia en un entorno subterráneo. El diseño de Derinkuyu incluía entradas secretas y mecanismos de defensa que permitían a sus habitantes protegerse de invasores. Estas entradas ocultas y fácilmente célebres eran clave para la seguridad en tiempos de peligro. El manejo del agua en Derinkuyu era igualmente impresionante. La ciudad contaba con pozos profundos que no solo proveían agua potable, sino que también estaban diseñados para evitar la contaminación desde la superficie. La vida diaria en Derinkuyu se adaptaba al entorno subterráneo. Las familias vivían en habitaciones excavadas en la roca y compartían espacios comunes que facilitaban actividades comunitarias y la cohesión social. Las áreas comunes en Derinkuyu también cumplían funciones religiosas y sociales, incluyendo iglesias y salones de reuniones. Estos lugares no solo servían para el culto, sino también para fortalecer la comunidad y mantener vivo el espíritu colectivo. Derinkuyu no solo era un refugio, sino también una fortaleza. Los habitantes desarrollaron estrategias de supervivencia, como puertas de piedra masivas que podían cerrarse desde el interior para protegerse de los invasores. Estas medidas aseguraban una defensa efectiva durante los asedios prolongados. A lo largo de los siglos, Derinkuyu sirvió como un bastión seguro en tiempos de conflicto. Sin embargo, la ciudad comenzó a perder su funcionalidad estratégica a medida que las amenazas externas disminuyeron y las comunidades empezaron a establecerse en la superficie. El abandono de Derinkuyu fue un proceso gradual. A medida que las nuevas tecnologías y estructuras en la superficie ofrecían mejores condiciones de vida, los residentes se trasladaron, dejando atrás la ciudad subterránea como un vestigio del pasado. El redescubrimiento de Derinkuyu en el siglo XX marcó un hito importante. Fue encontrado casi por accidente durante una renovación de vivienda, revelando sus múltiples niveles y cámaras que habían permanecido intactos y olvidados durante siglos. Hoy en día, Derinkuyu es un sitio de gran interés histórico y turístico.
Su conservación permite a los visitantes explorar sus profundidades y maravillarse con las técnicas de construcción y supervivencia de sus antiguos habitantes. Derinkuyu no solo es un testimonio de la ingeniería antigua, sino que también ha dejado una huella indeleble en la cultura local. El turismo ha florecido gracias a la fascinación mundial por sus misterios y estructuras subterráneas, atrayendo a visitantes de todo el mundo interesados en explorar su profunda historia y arquitectura única. La importancia arqueológica de Derinkuyu es vasta. Esta ciudad subterránea proporciona una visión clara de las técnicas de construcción y de vida de las civilizaciones antiguas, permitiendo a los historiadores y arqueólogos entender mejor las capacidades y estilos de vida de esas épocas. Las leyendas y mitos que rodean a Derinkuyu son tan profundos como sus túneles. Muchas historias locales han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo la cultura y el misticismo de la región. Estas narrativas han aumentado el interés y la curiosidad por explorar cada rincón de la ciudad subterránea. En años recientes, las investigaciones en Derinkuyu han revelado más información sobre su estructura y función. Estudios avanzados han permitido descubrir nuevas cámaras y túneles, ampliando nuestro conocimiento sobre cómo esta ciudad fue capaz de soportar a sus habitantes de manera sostenible y segura. Comparando Derinkuyu con otras ciudades subterráneas como Kaimakli, se observan similitudes en el propósito de protección y almacenamiento, pero también diferencias significativas en diseño y extensión. Estas comparaciones ayudan a entender la diversidad de enfoques y soluciones adoptadas por las culturas antiguas frente a desafíos similares. Derinkuyu no solo es un testimonio de la ingeniería antigua, sino que también ha capturado la imaginación de creadores de contenido en todo el mundo. Su misteriosa atmósfera y estructura única han inspirado numerosas obras en la literatura y el cine, presentándola como un escenario de aventuras y misterios subterráneos, lo que aumenta su atractivo y curiosidad entre el público global. Para los entusiastas de la historia y la arqueología que desean explorar Derinkuyu, existen tours y visitas guiadas disponibles. Estos recorridos están diseñados para educar a los visitantes sobre la rica historia de la ciudad subterránea y ofrecer una experiencia inmersiva a través de sus túneles y cámaras ocultas. Los turistas interesados en visitar Derinkuyu deben considerar ciertos consejos para mejorar su experiencia. Es recomendable llevar calzado cómodo, ya que las superficies pueden ser resbaladizas y desiguales. Además, llevar una chaqueta ligera puede ser útil dado el fresco clima subterráneo. Respecto al futuro de Derinkuyu, las autoridades locales y organizaciones de conservación están trabajando en proyectos para preservar este sitio histórico. Se planea mejorar la infraestructura turística y aumentar la conciencia sobre la importancia de su conservación, asegurando que futuras generaciones puedan continuar explorando y aprendiendo de esta maravilla arquitectónica. Derinkuyu no es solo una reliquia del pasado, sino un puente hacia la comprensión de la vida y la tecnología en la antigüedad. Su estudio y preservación son cruciales para la arqueología y la historia, ofreciendo lecciones valiosas sobre la adaptabilidad y ingenio humano ante desafíos extremos. Entonces, esperamos que te haya gustado esta fascinante región del planeta. Parece un sitio de los más seguros en épocas de conflictos globales. No olvides compartir y déjanos un like y hasta la próxima aventura.